En los Estados Unidos, los distritos escolares deben tener procedimientos para identificar a los estudiantes que aprenden inglés. Las escuelas en Ohio usan una encuesta de lenguas durante la matriculación para identificar a los estudiantes que hablan una lengua distinta al inglés como su primera lengua. En la encuesta, si se indican otras lenguas distintas al inglés, la escuela debe evaluar a su hijo o hija con el screener de dominio del inglés de Ohio, o por las siglas en inglés, OELPS, para determinar si su hijo o hija necesite ayuda con inglés en expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura. Los padres recibirán una carta de notificación de la escuela explicando si su hijo o hija comenzará en un programa de aprendizaje de inglés. Todos los estudiantes que aprenden inglés tienen derecho a los servicios de inglés. Sin embargo, los padres tienen el derecho de optar por no participar en el programa. Si un estudiante que aprende inglés tiene una discapacidad, él o ella recibirá los servicios de inglés y los servicios de educación especial. Cada año, las escuelas tienen que administrar la evaluación de dominio del inglés de Ohio, o por las siglas en inglés, OELPA, para monitorear. Voy a start that paragraph again. Cada año, las escuelas tienen que administrar la evaluación de dominio del inglés de Ohio, o por las siglas en inglés, OELPA, para monitorear el progreso de todos los estudiantes en el programa de aprendizaje de inglés. Un estudiante no puede salir del programa de inglés hasta que demuestre su competencia de inglés en expresión oral, comprensión auditiva, lectura y escritura. En el estado de Ohio, los distritos escolares tienen que monitorear el progreso académico de los estudiantes que salieron del programa de aprendizaje de inglés por lo menos 2 años para asegurarse de que el estudiante haya tenido suficiente inglés para tener éxito en las clases. Todos los estudiantes tienen derecho a estos servicios de inglés independientemente de su estatus migratorio.